Normalmente los camiones están llenos de fanáticos para apoyar a las rayas, pero esta vez, en su encuentro de Monterrey contra el Atlante, no es así. Unos adjudicaron este desolador ambiente en el Tecnológico al juego del Tri. ¿No te parece que el estadio está un poquito solo hoy? Pues a lo mejor está un poquito vacío porque estamos acostumbrados a venir a ver al cuadro titular y a las estrellas del Monterrey, pero yo creo que es un equipo tan completo que los 11 que están en la cancha van a dar el resultado. Pues yo digo que es más que nada porque acaba de jugar México, pero ahorita en media hora se va a dejar venir toda la raza, estoy más seguro. Otros no veían nada diferente. Está normal ahorita, previo al juego. Se ve normal como siempre ahorita. Es que ahorita está el juego de la selección, ya que se acabó. Por eso ya, y ahorita ya va a ser normal como siempre, y vamos a ganar. Mientras que otros esperaban ansiosos ver el desempeño de un jugador que ha dado mucho de qué hablar. Venimos a ver al Kikín, Brian. ¿Por qué? Porque 4 goles en 2 partidos, no cualquiera. Solo el Kikín. Nada más el Kikín mete 4 goles en 2 partidos. ¿Hoy cuántos crees que pueda meter? No, hoy no marca. La otra semana sí iba a marcar 2, pero hoy no marca. Pero lo cierto es que quienes asistieron fueron con todos los ánimos de apoyar a su equipo. ¡Vamos, Monterrey! Aunque sea solo. ¿Dejas a tu mujer en la casa? Sí, porque no le gusta venir al estadio. Ah, pero si la invitas. Sí, sí le invito, pero como se agotaron los boletos y el abono es único. Pues chica, porque son dos amores distintos, ella lo sabe. ¿Y eso que vienen puras mujeres, dónde dejaron a sus novios? ¿Qué es eso? No, pues en su casa, en sus casas, sí. ¿Por qué? ¿Porque se portaron mal? No, lo que pasa es que siempre es más divertido venir nosotras así solitas. ¿Y ellos qué están haciendo si no están aquí en el juego? Pues no tengo ni idea. Piénsalo. ¿Y dónde está su esposa? En la casa con el otro niño. ¿Por qué la dejó? Pues tiene que lavar los trastes. Y estas fueron algunas de las declaraciones de los fanáticos del Monterrey. Ya estamos adentro del estadio y podemos ver que el ambiente no es el que nos tienen acostumbrados. A pocos minutos de empezar el partido ya de Monterrey-Atlanta, solo queda disfrutarlo. Reporto para ustedes, Joana Peña, Azteca Deporte.